Hola, mi nombre es Mercedes Solís. En esta oportunidad quiero indicar que este es el último video de la serie Marketing para Emprendedores. Ha sido muy grato para mí ser su anfitrión en los videos, en las explicaciones que se han dado a lo largo de 8 videos. Hoy día vamos a cerrar con el octavo video. Gracias a Growth Center de la Universidad Continental que nos ha dado la oportunidad de llevar adelante este proyecto de marketing para emprendedores. Ha sido muy interesante para mí estar dando estas charlas que espero hayan sido de su utilidad. Vamos a comenzar entonces con el último video. Al finalizar la sesión, el participante diseñará estrategias de promoción de ventas para provocar un aumento en las ventas de determinado producto o servicio a corto plazo, recurriendo para ello a incentivos ocasionales, en un momento específico y por un tiempo definido. Los temas que vamos a trabajar en esta sesión son los siguientes: el departamento de ventas, objetivos y funciones del equipo de ventas. Veamos. El departamento de ventas. Muchas empresas normalmente tienen departamento de ventas, aun cuando no tengan departamento de marketing. La pregunta siempre ha sido, ¿pueden las empresas tener departamento de ventas sin tener un departamento de marketing? Y la respuesta es sí, pueden tenerlo. Pero cuando una empresa decide tener un departamento de marketing, entonces el departamento de ventas debe subordinarse al departamento de marketing, porque ventas es una herramienta de la promoción y la promoción es una de las variables del marketing. Sin embargo, en el mundo real pueden suceder muchas cosas diferentes. Yo tuve la ocasión de trabajar en una empresa que no tenía departamento de marketing y, sin embargo, funcionaba a las mil maravillas. Pero por recomendación de un consultor externo, se contrató a un gerente de marketing, algo que, por supuesto, al gerente de ventas no le hizo nadita de gracia, porque ahora él pasaba a segundo plano. Como el gerente de marketing era nuevo y el gerente de ventas tenía años en la empresa, literalmente le hizo la vida a cuadritos. Al extremo que la gerencia decidió entonces invertir los roles, que sea ventas el que dirija y marketing subordinado a ventas. Algo que no le hizo nadita de gracia al nuevo gerente de marketing porque consideraba que por su prestigio y su experiencia él no podía estar subordinado al departamento de ventas. Le hizo la vida a cuadritos al gerente de ventas. Conclusión, la gerencia decidió regresar a sus estándares anteriores, es decir, no se planteó la necesidad del departamento de marketing y se siguió solo con el departamento de ventas. Entonces, no hay una regla en el mundo real que diga hay que hacerlo de esta manera. Los libros pueden sugerir, pueden explicar, pero eso es en el mundo académico. Entonces, el departamento de ventas no es un departamento aislado, tiene que estar integrado a todos los demás departamentos. Ahí tiene que haber una estrecha coordinación entre ellos. No puede caminar libremente. La gerencia de marketing tampoco puede caminar libremente. En una ocasión, en Donofrio, la gerencia de marketing lanzó un nuevo producto. Pero, oh sorpresa, no habían coordinado con producción ni con nadie. El comercial ya estaba en el aire, ya se había creado la inquietud y, sin embargo, el producto no estaba disponible. Cuando la gerenta fue a hablar con producción, evidentemente producción le dijo que antes de 2 semanas no iba a haber producto en el mercado. Conclusión, el producto fue un fracaso. ¿Dónde estuvo la falla? No hubo coordinación. Señores, la coordinación es la esencia de la administración. Téngalo siempre presente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la fuerza de ventas? Si bien es cierto, el marketing averigua pues cuáles son las necesidades, deseos, expectativas de los consumidores y procura que a través de los diferentes departamentos logre su cometido, la fuerza de ventas tiene sus propias políticas, sus propias estrategias y por consiguiente nos interesa
a través de las fuerzas de ventas, lograr una estrategia de rentabilidad, una estrategia de mercado, una estrategia de posicionamiento, una estrategia de competencia. Y los objetivos de las fuerzas de ventas se pueden plantear en dos niveles. Uno es los del departamento de ventas en sí, de toda la unidad, y el otro son los objetivos para el vendedor. Por ejemplo, para el departamento de ventas se pueden establecer objetivos bajo ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del departamento de ventas tiene que estar alineado con el objetivo general de la organización. Deben presentarse de manera escrita, de forma clara, breve, para facilitar la comunicación. Pero el hecho de que estén escritos no significa que no se puedan modificar, no están labrados en piedra, se pueden modificar de acuerdo a las condiciones cambiantes del mercado. Establecerlos para un periodo concreto, para un producto, para una región, una zona. Importante también. Ser medibles, que significa que se pueda cuantificar en cifras, unidades físicas, cuota de mercado, ¿no? Ya sea en soles o en porcentajes. Ser realizables y disponer los medios necesarios para conseguirlos. Y ser estimulantes, es decir, que exista cierta motivación y responsabilidad. Lo que quiere decir acá es que al ser medibles podemos entonces asegurar que hemos alcanzado el objetivo. Si el objetivo general es llegar al millón de ventas para el periodo 2024 y al finalizar el 2024 hemos logrado 1.200.000 unidades, es totalmente claro que hemos logrado llegar al objetivo y sobrepasarlo. Eso significa que sea medible. Tiene que ser retador porque cuando el objetivo es muy sencillo de alcanzar, desmotiva. En vez de motivar, desmotiva. Y por eso tiene que haber motivación y responsabilidad. Para el vendedor, los objetivos para el vendedor pueden ser a nivel individual, ¿no? Por cuestiones organizacionales. Por ejemplo, informar, dar buen servicio al cliente, buena imagen. Ya, el vendedor forma parte de la imagen que debe dar hacia afuera. La forma como trata a los clientes, cómo cierra una venta, cómo hace seguimiento a la venta, cómo se asegura que el consumidor esté satisfecho plenamente, forma parte de esas cuestiones organizacionales. Y en cuestiones personales, hablamos, por ejemplo, de mejorar su profesionalismo, ¿no? Promocionarse, capacitarse, alcanzar una posición de prestigio, luchar por sus metas, ¿no? Mantener un buen estatus personal, económico, familiar. O sea, esas son ya cuestiones personales, retadoras, por cierto, pero personales como individuo. En cuanto a las funciones de la fuerza de ventas, la podemos distinguir en dos grandes parámetros. Uno de ellos son las operativas y otras las estratégicas. Las operativas son las funciones literalmente del día a día. Ese es el trabajo del vendedor, ¿no? Tomar pedidos, vender productos tecnológicos, promover las ventas, vender intangibles o servicios, cerrar las ventas. Todo eso forma parte de cuestión operativa, del día a día, ¿ok? En cambio, las funciones estratégicas se derivan del departamento de marketing. Por ejemplo, traer nuevos clientes. Es importante traer nuevos clientes. Fidelizar a los existentes. Eso también es muy importante. Aportar asistencia técnica cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando hay instalación de alarmas. Tú vendes la alarma, pero de repente la alarma no está funcionando bien y te van a reclamar ¿a quién? A ti. Entonces tú tienes que promover esa asistencia técnica. Informar sobre la evolución de ventas de ciertos productos. Hay productos que evidentemente tienen una rotación más alta, se venden con más frecuencia que otros. Entonces, eso también forma parte de sus funciones estratégicas. Para entenderlo más claramente, piensen siempre de la siguiente manera. Todo aquello que lleve el apellido estratégico significa que es importante, es vital. Si se falla ahí, puede fallar toda la organización. El operativo es el día a día. Puede fallar, pero no va a tener consecuencias graves en la organización.
Veamos, por ejemplo, algunas funciones de las fuerzas de ventas, ¿no? Genera nuevos clientes y mantiene contacto regular con ellos. Es decir, lo que está haciendo es crear una relación a largo plazo, ¿no? Cuando se recoge posibles leads calificados que podemos fidelizar a largo plazo. O sea, posibles clientes potenciales que podrían convertirse en clientes nuestros en el largo plazo. Entonces, no hay que perder de vista. Se mantiene actualizado de los cambios en el mercado y la era digital. Importante. Como dije hace en una versión anterior, en otros videos, la tecnología literalmente es como un gran tsunami que viene arrasando con todo. Y lo que nos queda a nosotros es adaptarnos con la mayor rapidez posible a esos cambios, ¿no? Entonces, al estar alineado con el área de marketing, conocerás de primera mano cuáles son las tendencias y metodologías actuales. Por ejemplo, imaginen, antes tomar un pedido de un bodeguero para un vendedor era complicado. Tenía que tomar el pedido, escribir a mano, ir a la empresa, hacerlo a máquina de escribir con varias copias para despacho, para tesorería, para finanzas. Era una tarea compleja. Y a veces en esa tarea no se podía atender todos los productos porque no estaban disponibles todos. Hoy día no, hoy día eso se toma en el sitio y en el mismo sitio y mismo momento en tiempo real se puede saber si hay o no hay existencia de ese producto. La tecnología ha ayudado. Antes, un cierre de ventas terminaba el último día del mes y tenía que pasar una semana antes de que el gerente de ventas tuviera el reporte final de las ventas. Hoy día lo tiene en tiempo real, apretando una tecla de su computadora, tiene los resultados del día, por horas, por productos, por moneda, por vendedor, por territorio, por lo que usted quiera, en tiempo real. Gestiona, otro ejemplo de funciones, gestiona y monitoriza el rendimiento de las ventas para así saber si debe modificar las estrategias y los objetivos iniciales, ¿no? En este caso, utilizar el embudo de ventas es fundamental porque lo que muestra el embudo de ventas es que tenemos muchos prospectos, muchas personas interesadas, pero finalmente solo algunos quedan y se convierten en nuestros leads, en nuestros clientes que se han de perdurar en el tiempo. Entonces hay que estar siempre monitoreando para asegurarnos que está funcionando. Muy bien, para ir cerrando entonces el tema, llegamos a la parte de qué aprendimos el día de hoy. Aprendimos que las ventas son actividades realizadas para incentivar potenciales clientes a realizar una determinada compra. No lo es, pero quiero que lo sea. Eso es un potencial cliente. El área de ventas es el motor que impulsa las estrategias comerciales de cualquier empresa, chica, mediana, grande. Así de sencillo. Un buen bodeguero, por ejemplo, muy atento, muy servicial, atiende bien a su gente, es una bodega que siempre va a vender. La gente va a querer ir a comprar porque es atendida muy bien. O sea, eso es lo que no hay que perder de vista. Es la imagen de la empresa. Finalmente, la importancia de las ventas radica en su capacidad no solo para lograr que la empresa sea rentable, sino posibilitar que pueda sobrevivir en su intensa dinámica. Porque, como dije hace un momento, el mundo es muy cambiante, los consumidores, es decir, nosotros cambiamos continuamente, lo que fue bueno ayer no será bueno mañana, ni pasado mañana, cambian nuestros comportamientos, cambian nuestras actitudes, cambian los productos, cambian los servicios, cambian los precios, hay empresas que han desaparecido, aparecen nuevas empresas, la competencia está ahí. Y nosotros tenemos hoy día, gracias al celular y a la tecnología, la información en la palma de la mano. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber estado atentos a la serie de videos que hemos promovido desde el Growth Center Continental y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Espero que los temas que se han desarrollado en estos 8 videos sean de mucha utilidad para ustedes. Será hasta otra oportunidad.